Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, como os dije ayer, vamos a hacer hoy un borda conmigo, trabajando sobre este kit impreso de Grand Canyon West, el Gran Cañón del Oeste. Y ya sabéis que iba a tener la empresa, entonces yo anoche lo probé para ver qué tal iba la definición y tal. Y nada, hice un poquitín, hice esta zona de aquí, el moraditos, marrones. Bueno, si le das la vuelta, es como se ve lo que se lleva hecho. A ver, aquí. Yo cuando coso, este lo estoy haciendo en mano, ¿vale? Y mañana haremos otro cosiendo con el, en el otro kit impreso, el de la casita esa de otoño. Lo vamos a probar con el bastidor. Este, como os dije, está fenomenal para gente que acaba de empezar en el bordado de punto de cruz o para cuando no tienes muchas ganas de hacer otra cosa o lo que sea. Entonces, este yo lo he sujetado sobre esta almohadillita que me hizo mi madre, réplica de la que me había hecho mi abuela cuando yo era pequeña. Y claro, para poder llegar a esta zona, yo lo voy arrugando aquí, ¿veis? Con la mano. Entonces, para ver lo que hago, me voy a poner la lupa delante para que podáis ver cómo lo estoy haciendo. Y bueno, he querido empezar un color con vosotras, primero para tener tiempo de charlar y segundo para que veáis cómo se hace, porque claro, cuando uno tiene el kit viene así, los hilos, veis, vienen así como doblados, vienen doblados, ves, este por ejemplo que ya lo he utilizado, perdón, que no se ha visto, este que ya lo he utilizado ya está todo lo largo que es, en cambio los que todavía no he usado, ves, están así dobladitos, este más largo, moraditos, que ya está usado. Entonces, por ejemplo, esto viene con el color 7, ¿no? Bueno, pues el color 7, que es este, vamos a ver cómo se saca de aquí. Como viene así doblado, tendríamos que sacar del agujero toda la madejita de hilo que viene, lo desdoblamos y ahora en este extremo tenemos los cabos y en este extremo tenemos el lacito, ¿no? Bueno, pues el lacito lo volvemos a meter por este agujero, que a lo mejor esto que estoy contando es una chorrada y todo el mundo sabe cómo va, pero por si acaso, sobre todo para la gente nueva. Y volvemos a hacerle la bufanda esta, ¿vale? En el agujero. No he tenido que utilizar todavía estas dos agujitas que vienen aquí porque tenía una que estaba yo trabajando con ella, entonces sigo con ella. A la hora de sacar el hilo, vale, pues cogemos solamente una hebra de las que vienen. Entonces no la puedes coger de aquí. Espera, que me voy a acercar la lupa. Aquí. No la puedes coger de aquí directamente porque se te va a enredar el hilo. Hay que cogerlo de aquí, de lo que es la parte de la lazada, dijéramos, de la corbata, ¿no? Entonces cogemos un solo hilo, ¿ves? Un solo hilo, tiras de él y ya está. Y esto queda aquí. Entonces, ahora, ¿cómo empezamos? Primero hay que enhebrar. El otro día decía mi compañera Cristina, con la aguja y el hilo, punto de la cruz con aguja e hilo, que nunca había utilizado un enhebrador y que no sabía usarlo. Y no me extraña, yo tampoco lo sabía, nunca había utilizado enhebrador hasta que empecé. Entonces, bueno, estos son como dice. ¡Ay! Estos son comodísimos, estos de los paragüitas, ¿vale? Entonces, por la parte estrecha del paraguas lo metemos por el ojo de la aguja. Ahora, pasamos por aquí. Ay, espera, que se me ha movido. Pasamos por aquí el hilo y lo sujetamos, sujeto en el extremo del paraguas. Y luego lo sacamos y ya está enhebrado. ¿Ves? Ya está enhebrado el hilo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, pues yo empiezo por la esquinita de la derecha. Entonces, me recojo aquí la tela. Y el número 7 es todo esto que está pintado. Espera a ver cómo hago para que lo veáis bien. A ver. Hija, te juro que no sé cómo colocarme. Para mí, estos de los borda conmigo me parece dificilísimo enfocar. A ver cómo hago. No, ahí peor. Aquí, bueno, más o menos aquí. Uy, ya no veo. Vale. Lo que tenemos que hacer es
ponernos, a ver, espérate un segundo, porque igual si muevo el teléfono se ve mejor. A ver aquí. Pero que yo vea, jo. No sé cómo voy a hacer para colocarme bien. Lo siento, chicas, este mareo que os estoy haciendo. Ahora, ahora, ahora sí vemos todas. Vale, lo que hacemos es, yo entro por la esquina de arriba de la cruz, de la arriba a la derecha de la cruz, y hago una diagonal por detrás con la aguja. Y cuando llegamos al extremo, por este lacito que nos queda, vemos el lacito aquí, vemos el lacito, pasamos la aguja por el lazo y hacemos la primera patita de la X. Y lo vuelvo a sacar por el mismo agujero para que el nudo nos quede por la parte de atrás del nudo. Vamos, el lacito se quede por la parte de atrás. Y luego la de al lado, la de arriba. Yo, en lugar de coser en filas, yo coso en columnas, ¿vale? Así, en vertical. La técnica vertical. Entonces, bueno, el único cuidado que tienes que tener en el punto de cruz es que siempre la patita de abajo tiene que ir siempre en el mismo sentido, la de arriba también. En este caso yo estoy cosiendo en mano, pero ya te digo, mañana lo haremos cosiendo en bastidor para que veáis cómo se hace de una forma y cómo se hace de otra, ¿vale? Entonces, bueno, ¿ves? Yo todas las primeras puntadas, que son las de abajo, las hacemos así, en este sentido, todas así, y luego las de encima van al revés. Yo te digo, no sé si estáis viendo lo que tenéis que ver. Espera, a ver si acerco más el este. A ver aquí, si se ve más cerca. Que yo creo que sí, ¿no? Aquí, vale. Bueno, pues esto es el cuidado que hay que tener, poner siempre, esto se llama la técnica de costura, donde la aguja entra y sale, entra por un agujero y sale por otro cada vez. Entonces lo que hacemos es ir rellenando todas las puntadas del color que hemos elegido, y ya te digo, siempre en el mismo sentido. Se ve, ¿no? Se ve que van todas lanzadas hacia el lado derecho, que es la primera patita de abajo. Y ahora hacemos la de arriba, que igual viene aquí. Pues esto es curioso, porque cuando uno nunca lo ha hecho, le parece que es algo muy complicado, y realmente no. Y por mucho que veáis, sobre todo os lo digo para las principiantes, por mucho que veáis cosas dificilísimas que hace la gente, al fin y al cabo no es nada más que hacer cruces, tener paciencia, hacerlo con muchísimo cuidado para no equivocarte e ir siguiendo los símbolos que te indican en los gráficos. O sea, no te equivoques de color. Si te dice que esto va de tal color, pues va de ese color y no de otro. Porque si te equivocas, o si dices qué más da, o sea, por ejemplo, a ver, ¿qué voy a decirte? Por ejemplo, aquí hay cuatro puntadas, solamente una, dos, tres y cuatro, que son de este color naranjita. Y a lo mejor estás haciendo todo esto azul, dice, jo, qué pereza, volver a enhebrar para cuatro puntadas. Bueno, pues como estas cuatro puntadas las pongas del color del azul por no volver a enhebrar, ya las has fastidiado, ya has estropeado tu labor. Tienes que hacer las cosas como te vienen, como te dicen. ¿Vale? Así. Bueno, pues viernes otra vez, chicas. Viene el fin de semana. Seguimos confinados. Confinados sin poder salir de la comunidad de Madrid. Bueno, por cierto, para las que estáis conectándoos desde otro país, yo vivo en Madrid, en España. Y soy almudena. Tengo 60 años. Me gusta muchísimo el punto de cruz. Es uno de mis hobbies favoritos, aunque tengo más. Pero este es el especial, el favorito. Llevo bordando desde hace muchísimos años. Antes por obligación, porque en el colegio te obligaban a coser y porque mi madre me ponía a coser cuando era pequeña.
y no me gustaba. Pero cuando, claro, que no es lo mismo hacer mantelerías y cosas de esas que ponerte a hacer pues cosas bonitas y que te apetecen. Entonces a mí me gusta elegir en los kits las cosas que me gustan o en los gráficos las cosas que me gustan. Entonces como lo bordas con gusto, no hay problema. El problema es ponerte a hacer una cosa por obligación y que no te apetece. Es como cuando te mandan leer El Quijote o cosas de esas en el colegio que te parece un rollo como una casa y sin embargo cuando eres mayor le buscas el gustillo a todo y eliges los libros que te gustan y entonces no es que no te gustase leer, es que no te gustaba leer lo que te obligaban. Por eso, bueno, a ver, es como lo del asunto de los sals entre los grupos de Facebook, ¿no? De Punto de Cruz, que hay muchas personas, yo misma me apunté a un sal también, pero ya he visto que eso no es lo mío. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que entregar y todo eso. Entonces yo creo que este año, 2021, no me voy a apuntar a ninguno. No, porque es que no me apetece, me aburro. Porque es que es algo que le gusta a otra persona. Se apuntan porque le gusta a otra persona, pero no a ti a lo mejor. Entonces yo creo que este año no me voy a apuntar a ninguno. Prefiero hacer cosas que me apetezcan a mí y ya está. Y bueno, voy a contaros algo. Bueno, voy a contaros. Voy a contaros lo que me han contado, lo que he aprendido, lo que he visto en películas y lo que he leído acerca del oeste, acerca de esto que estamos haciendo. Esto. Aquí está el pobre señor este que va solo, atravesando el Gran Cañón. Pues el oeste de los Estados Unidos fue una expansión que hubo en un momento dado. Que bueno, a ver, las cosas empiezan que en América, en Norteamérica, en los Estados Unidos, antes de que llegaran los europeos, estaba poblado pues por lo que eran las civilizaciones precolombinas, ¿no? Lo que eran los indios americanos, que eran los que vivían en todo el territorio. Pero después de que llegara Cristóbal Colón, hubo otros que viajaron después, ¿no? De otros países. Y gente que se lanzaba y se iba a conquistar el nuevo mundo y buscaban una vida mejor y huían de aquí, de otras situaciones desagradables o ya fuera por rollos económicos, políticos, religiosos, por todo tipo de motivos. Entonces, la historia fue, o sea, la creación de los Estados Unidos viene a partir de que en Inglaterra los más puritanos no estaban de acuerdo con los rollos de la religión. Que después de haber conseguido esos cambios hacia la religión ortodoxa y los protestantes y tal, hubo gente que pensaba que estaban demasiadas doctrinas del catolicismo incluidas y no les gustaba y se quisieron marchar de allí. Entonces decidieron un grupo de puritanos, los Amish y ese tipo, los mormones, ese tipo de personas que creían en la religión de una forma mucho más puritana, decidieron marcharse y crear su propio mundo en otro sitio. Entonces decidieron marcharse a los Estados Unidos en un barco que se llamaba el Mayflower. Mayflower se llamaba, ¿verdad? El barco aquel donde se fueron todos y crearon, llegaron a la costa este de los Estados Unidos. Y a lo largo de toda la costa del Atlántico, pues fundaron lo que llamaban las 13 colonias. Entonces ahí había fundamentalmente personas de Gran Bretaña, ingleses, irlandeses, galeses, escoceses. Y esos eran los que primeramente estuvieron poblando esa zona. Pero como al haberse venido, al haberse marchado a los Estados Unidos fuera de su país, el gobierno de la reina inglesa les exigía unos impuestos a los que se habían marchado, porque aquí se supone que estaban explotando, los Estados Unidos estaban explotando las tierras y les ponían un impuesto.
Y como no estaban dispuestos a que les estuvieran subiendo los impuestos continuamente, hubo lo que se llamó la guerra del té. La guerra del té fue provocada por estos señores de las 13 colonias. Utilizaron a los nativos, que eran los indios americanos, los utilizaron para confundir a la reina y pensar que no eran ellos mismos, y tiraron todo el cargamento de té, lo tiraron al mar para protestar de esa forma contra la India británica, ¿no? De aquella manera que estaban, era una forma de ir en contra de los intereses económicos de la reina. Entonces, claro, ahí se lió parda y los tuvieron una especie de congreso y tal, se reunieron las 13 colonias y decidieron independizarse de Inglaterra y formar lo que eran los estados federales de los Estados Unidos. Y bueno, pues toda la costa este, que era donde estaban llegando los barcos, iba creciendo en economía y en industria y en de todo. Pero llegaron noticias de que en la costa oeste, creo que era por California, habían descubierto que había oro. Había oro y además ya habían avanzado muchísimo lo que eran. Mira, voy a rematar, ¿eh? Lo que haces para rematar es pasar el hilo con la aguja atravesando unas cuantas puntadas. ¿Lo ves? Espérate que no sé si se ve. Unas cuantas puntadas de atrás. Pasas el hilo por aquí y ya cortas el resto. Y enhebramos la siguiente aguja. Vale, espera que cojo otra vez el número 7. Otra hebrita de hilo del número 7. Aquí. Pues eso, ya como habían empezado a construir las vías del tren para poder comunicar el este con el oeste, porque empezaban a explotar las minas normales, pero de repente empezaron a haber noticias como que en California habían encontrado oro. Entonces todo el mundo se quiso ir hacia el oeste para hacerse rico, para conseguir. Entonces, bueno, pues ahí empiezan todas las películas que vemos del oeste, de estas maravillas y tal. De hecho, mira, en la bandera de los Estados Unidos, las 13 líneas blancas que hay, las líneas blancas y rojas de los Estados Unidos son las barras, y cada barra, que son 13, simboliza una de las colonias. Y ya te digo, primero llegaron los británicos, pero luego también hubo españoles, franceses, holandeses. De hecho, los holandeses fueron los que llegaron a los que fundaron Nueva Ámsterdam, que luego con el tiempo fue Nueva York. Y ahí fue donde empezaron ellos. La verdad es que es curioso. También tenemos que ver películas del oeste, las antiguas, porque son muy bonitas y porque te cuentan la historia, aunque sea muy anovelada y muy dramatizada. De todo se aprende. Yo me acuerdo que cuando tenía yo 10 o 12 años, mis hermanos compraban, y los tenemos todavía a día de hoy en mi casa. Tengo la colección completa de Asterix y Obelix, los conocéis, ¿no? Pues de ahí es que es muy curioso, porque, claro, toman los tópicos de cada país para aprender cosas. Por ejemplo, cuando van a Suiza. Porque ya sabéis que en Obelix y Asterix, en cada libro, pues ponen una historia. Porque van a Roma, o porque van a París, o porque van a Britania, o porque van a América, que a América le llamaban la Gran Odisea, el libro aquel. Pero, por ejemplo, van a Suiza. Bueno, pues ahí hay relojes, hay bancos y hay queso, ¿no? Entonces, las fondilas, no sé qué. Van a París y ahí está la moda y está la cosmética y está, bueno, pues esas cosas. Es que está gracioso. Bueno, mirad, quiero otra cosa que quería comentaros del bordado en mano. Bueno, en mano o con bastidor, igual me da. Si para que te queden las puntadas así como me quedan a mí, que son bastante igualitas todas, ¿vale? ¿Ves que están todas?
Se transparenta lo amarillo, pero eso no importa porque cuando terminas el trabajo lo metes en agua y la tinta se disuelve. Ay, espera, que es que no sé cómo colocarme, hija. Bueno, pues una cosa que os quería comentar. Yo como tengo la misma tensión en todas las puntadas, me quedan bastante igualitas. Pero si eres nueva, hay un truqui para que te queden las puntadas iguales. Y lo que haces es hacer el carril con las hebras. Como esta hebra es doble, se ve, ¿no? Que hay dos. Mira, como la hebra es doble, lo que haces es poner la aguja por el medio de las dos hebras y pinchas en el extremo que te toca. De esta manera estamos dejando la puntada bastante rectita. Ya te digo, esto es para las personas que no tienen costumbre de hacer punto de cruz y entonces la tensión en sus puntadas no es siempre la misma. Pero vamos, esto es un truqui que se llama el carril, lo que es hacer el carril. Entonces, cuando vas cogiendo la aguja, la pones por en medio de las dos, es lo que se llama la puntada perfecta o la cruz perfecta o algo así le llaman. No es más que esto, poner la aguja en medio de las dos hebras, ¿ves? Así. Así. Y de esta manera vamos haciendo. Te digo, este es súper fácil. Luego, si queréis, os voy a poner en la cajita de descripción, os voy a anotar el link para poder comprar este kit si os apetece practicar con él. Es de una página web que se llama www.everydaydeals.com. Y ahí podéis encontrar. La verdad es que es bastante baratito este, ¿eh? Es muy, muy barato. Y da igual si lo compras en dólares, en pesos mexicanos, en euros o en lo que quieras. Es barato en todas las monedas. Aquí, ¿veis? Bueno, para mí es ir más despacio, la verdad, haciendo esto del carril, pero es sencillito. A mí, a ver, yo lo puedo hacer para que lo veáis, pero que yo, por mi parte, como tengo mucha costumbre de bordar en mano, no tengo problema de la tensión de las puntadas, me quedan bastante igualitas. Cuando coses con el bastidor, es mucho más fácil, claro, que te queden iguales las puntadas, porque la tensión siempre es la misma y porque la controlas de otra manera. Entonces ya veréis mañana que vamos a empezar el otro, el del otoño. Mañana vamos a probarlo para que veas cómo queda. La verdad es que es un trabajo muy bonito también el otro. Y en cuanto ya veré con qué bastidor lo hago, voy a ver cómo es de dura la tela. Porque hay veces que interesa hacerlo con un Q-Snap, hay veces que interesa hacerlo con uno redondo o con uno de los nurge estos que quedan tan tensos, ya sean los cuadrados o los redonditos. Bueno, ¿oís las ambulancias? ¿O son bomberos? Pueden ser bomberos, porque como llueve tanto, igual se ha inundado algún garaje o algún sótano o algo. O puede que sea alguna ambulancia porque vivimos cerca del hospital y como hemos vuelto a tener otra vez una subidita del coronavirus, vaya rollo, maja. Vaya rollo. Hoy decían en la tele que otros 300 no sé cuántas personas han muerto en España de ayer para hoy por el COVID. Y eso que están sacando la vacuna que yo. Me parece a mí que hasta que no se la ponga el presidente del gobierno y todos los diputados y yo vea que no se mueren, yo no voy a ser desde luego de las que se ponga de conejito de Indias. Es que no, no, no. A mí eso, una vacuna que han sacado en tan pocos meses, no me fío yo mucho, ¿no? Que a lo mejor es lo mejor. A ver, yo lo que no entiendo es cómo se han puesto a sacar una vacuna en 9 meses en lugar de sacar un medicamento. Porque la vacuna, al fin y al cabo, lo que te van a hacer va a ser inocularte el bicho para que tu sistema inmunológico. Espera, que se me ha liado aquí.
para que tu sistema inmunológico se ponga a defenderse y cree los anticuerpos. ¿Y qué pasa si no funciona? A ver, yo no me fío, maja. Yo prefiero que me den un medicamento. Hombre, espero no contagiarme otra vez, ya lo tuve. Y yo lo que tuve fue mucha tos, fiebre, un dolor en las piernas que me moría y la cabeza. Pero vamos, gracias a Dios, a mí no me faltó el aire, ni tuve neumonía, ni nada. También porque yo no tengo patologías previas, porque no fumo, porque, a ver, no es lo mismo que te dé el coronavirus cuando eres una persona que tiene los pulmones estropeados del tabaco, o cuando eres una persona que tiene un problema de corazón, o un problema de pulmón, o bronquitis, o cosas de esas, que si eres una persona sana, que al fin y al cabo es como si fuera una gripe un poquito más fuerte, ¿no? Los síntomas no son tan exagerados. Y buah, prefiero pensar en otra cosa. Hoy hemos estado en el médico y luego en la compra con la mascarilla. Mira, tengo un dolor por detrás de las orejas. A mí me rasca, me tira, me escuece la goma esa. Entre las gafas y la gomita de la mascarilla. Me parece un horror. Yo desde luego salgo de casa lo mínimo posible solamente por no tener que andar poniéndome la mascarilla. Porque vaya, vaya, vaya tela. Y nos están diciendo que por lo menos hasta 2022 vamos a estar con ella obligatoria. Vaya tela marinera. En fin, no lo pensemos, no lo pensemos. Ahora cuando acabe esta hebra, en lugar de rematar por la parte de atrás, como os he dicho, pasando la aguja entre medias de las puntadas de hilo, voy a hacerlo por delante, rematar por delante. Para que veáis que también se puede hacer, que es sencillito. Mirad, ahora mismo ya llevamos pues unas 100 puntadas más o menos. O sea, 100X, que son 200 puntadas. Porque claro, este cuadrante son de 10 por 10, con lo cual serían 100. Como aquí faltan puntadas y las estamos dando por aquí, debemos llevar más o menos 100 puntadas hechas. Os digo para que veáis más o menos el tiempo que se tarda en hacer un cuadrante de punto de cruz. El tiempo que llevamos hablando, que no sé cuánto es, no tengo ni idea. Todavía no lo puedo mirar. 20 y algo minutos, parece. Sí, parece que 20. Es que no veo bien. Como tengo el móvil por arriba, no veo bien. O sea, esto, por eso cuando a mí la gente me dice, ay, a ver si me haces uno. Digo, no, perdona, yo te enseño y te lo haces tú. Porque yo lo que no voy a hacer va a ser trabajar para nadie. Esto es algo que haces con mucho amor, lo haces porque te gusta y no es para regalarlo. Y si tuviéramos que calcularlo, vi hace poco un vídeo de una compañera, no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era, quién era. Explicaba cómo había que calcular cuánto cobrar por un trabajo de punto de cruz. Y yo te digo que es que no hay dinero en el mundo, ¿eh? Porque es que, a ver, tienes que estar muy encaprichado de una labor para pagarla, porque es que es muy difícil. Esto cuesta mucho esfuerzo y es un trabajo que no se puede regalar así como así. Bueno, ya se me está terminando la hebra. Ahora cuando remate, os enseño cómo remato por delante. Y ya terminamos el vídeo de hoy porque mañana haremos otro con el bastidor, ¿vale? Otro borda conmigo con el bastidor. Mira, aquí lo que hago es, meto la aguja hacia abajo, lo saco por una cruz próxima en la esquinita, a ver, veis aquí la aguja, ¿no? La esquinita de arriba. Hago entrar la aguja en el medio de la puntada por debajo, ¿ves? Que así no se ve que está, y luego por la cruz de al lado lo saco por el medio. A ver si soy capaz. Por el medio, almo, aquí. ¿Ves? Y luego aquí ya cortamos el hilo. Cortamos el hilo de aquí arriba y ya está. Y no se ve. No se ve por dónde vino.
¿Veis? Bueno, pues este es el trocito que hemos hecho hoy. En un momentín. Pues nada, chicas, un gusto estar con vosotras. Mañana nos volvemos a ver en el Borda conmigo con bastidor. Y así vamos aprendiendo cositas, ¿os parece? Venga, guapas, un besito y hasta mañana. Chao, chao, almubesos.